No se le había visto públicamente desde su detención en junio de 2021. El ex precandidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, ha sido llevado a una inusual audiencia televisada en la que se ha ratificado su sentencia de 13 años de prisión. Su familia y abogados no fueron invitados, pero sí un medio progubernamental. Para los defensores de derechos humanos del país, se trata de un circo para amedrentar a la oposición. Todo eso prácticamente fue una sesión de tortura transmitida en vivo. A la población nicaragüense, con el objeto de, de escarnecer, con el objeto de, de, de sembrar terror en la población nicaragüense y por consiguiente, ¿verdad?, en su familia. Como Maradiaga, hay casi 190 personas consideradas presos políticos en el país. Seis de ellos podrían haber desafiado a Ortega por la presidencia en las elecciones del pasado noviembre. Las familias se quejan de la política de exterminio de Ortega. La esposa de Maradiaga teme por su salud tras constatar su pérdida de peso. Yo pude ver un rostro de mi esposo que refleja mucho dolor. Yo conozco a mi esposo desde hace más de 20 años. Y yo sé cuando su rostro tiene dolor. Estados Unidos y la Unión Europea han pedido la liberación de los presos y han denunciado la victoria electoral de Ortega en noviembre como una farsa, imponiendo sanciones a su círculo íntimo, lo que no ha impedido que se sigan produciendo detenciones y la expulsión del país de la prensa independiente y de grupos no gubernamentales.